tarde de sábado, Estadio Joaquín Muñoz García, 3.500 personas para apoyar a Deportes Santa Cruz bajo la conducción de don Patricio Blanca. Ahí está el saludo, ahí a la barrita del Máquina, obviamente, para este hincha que siempre está con Deportes Santa Cruz. Ahí estaba Deportes Santa Cruz y el cuadro de Valdivia con formaciones titulares, ambas escuadras que llegaban a disputar prácticamente la posibilidad del título en la última fecha. Deportes Santa Cruz con algunas novedades, obviamente, en su alineación. Comenzó el encuentro, comenzó el partido, salió la escuadra Deportes Valdivia, siempre buscando el sector izquierdo, el cuadro valdiviano, pero Deportes Santa Cruz de inmediato se hizo del balón y comenzó a atacar por todos los costados, haciendo estragos. González, Gaete, en fin, ahí está pelota al área, aparece el cabezazo ahí en plena área de un hombre del cuadro Deportes Santa Cruz, ahí se lo perdió finalmente el cuadro santacruzano. Ahí estaba nuevamente la tapada de Juan Palma, quien ingresó a la portería del cuadro Deportes Santa Cruz. Anduvo bastante bien el portero santacruzano. Ahí está nuevamente Santa Cruz, siempre buscando en este primer tiempo el disparo abajo rasante de Tomás Johnson. Finalmente ahí estuvo el portero del cuadro de Valdivia, el jugador Moll, que estuvo también una muy buena tarde. Insiste el conjunto santacruzano, la pelota queda picando. Nuevamente débil disparo ahí, nuevamente el cuadro de Deportes Santa Cruz. Ahí está nuevamente, insiste, tocó, no la mano, aquella jugada podría haber sido penal, no quiso Blanca poder cobrar aquello, insiste el cuadro santacruzano buscando por todos lados. Ahí estaba nuevamente Lara buscando también, en Gaete estaba también por ahí buscando la posibilidad de gol. Insiste el conjunto santacruzano, arrancada por el medio, siempre yendo buscando la pelota, va para Gaete, viene el centro, se lo pierde el conjunto de Santa Cruz. Nuevamente estuvo muy cerca de anotar la apertura del marcador. Insiste, nuevamente pelota al área, ahí estuvo la defensa comandada por Durán, sacando para la gente del cuadro Valdivia, una de las casas llegadas de Valdivia. Ahí estuvo, hizo vista el portero Palma, tras remate de Guajardo, finalmente la pelota se va junto al parante izquierdo. Insiste el conjunto Santa Cruz, una de las buenas jugadas acá, el conjunto Santa Cruz aparece y está Caete a punto de convertir y se le va, pero por escasos centímetros por el sector izquierdo. Tuvo la gran posibilidad el cuadro de Deportes Santa Cruz. Ahora Valdivia, que insistía, un estadio que no se cansaba de alentar, vino el centro y ahí estuvo, casi vino el autogol, me parece que era de Pino. Finalmente el cuadro de Santa Cruz se salva. Nuevamente insiste, la llegada del conjunto de Santa Cruz atrás, va sacando la jugada al cuadro del Diñano para terminar este primer tiempo, empate 0-0 entre valdivianos y santacruzanos. El público siempre apoyando, más de 3.500 espectadores, ahí viene la barra de los traumados también, siempre alentando, estuvo junto a Deportes Santa Cruz, una gran barra con los bombos, ahí está la barra del Máquina, al otro costado también, obviamente haciendo de las suyas. Un primer tiempo, el público espectacular, Deportes Santa Cruz en el segundo tiempo, obviamente sale con todo al ataque para conseguir un mejor resultado. Valdivia con mucho oficio, ahí estaba Cerezo, obviamente habilitando por el sector izquierdo a un cuadro de Deportes Santa Cruz. González, que podía también buscar aquello, se viene y se va perfilando por el medio, la pelota es para el conjunto de Santa Cruz, y hombre, saca el disparo a media pase, no hay, la pelota se va sobre el travesaño. Ahí estaba Valdivia, que insiste, nuevamente estuvo muy cerca, aquí estuvo cerca el cuadro valdiviano, se jugó el pellejo Palma, finalmente la pelota se va sobre el costado izquierdo, llegada oportuna del cuadro de Deportes Valdivia. Pero Santa Cruz busca, insiste en el medio campo, buen trato del balón, ahí estaba la gran jugada para Caete, quiso pasarse el arquero, disparó antes, finalmente Moll se jugó el pellejo también para evitar la caída del conjunto valdiviano a esa altura del partido. Segundo tiempo, ya bien entrado nuevamente el cuadro ahí. ¿Fue penal? A mí me parece que sí, porque el hombre del cuadro de Valdivia fue al choque nomás. ¿Quién lleva la pelota debe tener? Obviamente lo cargaron entre los dos defensa del cuadro de Valdivia, le dieron con todo al hombre del cuadro de Deportes Santa Cruz y finalmente el juez se hizo el desentendido. A mí me parece que fue penal. ¿Para qué? ¿Qué quiere que le diga? Christopher Gallardo fue el hombre también, ahí estuvo nuevamente González, la pelota se da sobre el travesaño, estaba en posición de adelanto, dice el juez. Me queda la duda, ¿qué quiere que diga? Jugadores rápidos, a mí no me parece aquella posición de adelanto, pero el juez cobró aquello. Ahí estuvo la gran oportunidad para el cuadro de Deportes Santa Cruz. Insiste, segundo tiempo, siempre arriba el cuadro de Deportes Santa Cruz, con Allende, con Jones,
con la gente entró también después, nuevamente ahí estuvo, la gran oportunidad y la tapada, el remate de González y la tapada de Mol para evitar la caída del cuadro de Deportes Santa Cruz. Ahí estaba, oportunidades hubieron, ahí estaba, pero también hubo fortuna, también hubo mérito del portero del cuadro valdiviano. Siempre se las ingenió el cuadro de Santa Cruz. Ahí estaba nuevamente la pelota, ahí está. Esta fue la más clara de los penales, no cobrado. Por favor, señor Blanca, ¿hasta cuándo, no? Ahí está Tomás John, que se pica la pelota antes, va atrasado el jugador del cuadro de Deportes Valdivia, que es el mismo Gallardo, y lo derriba. Esto fue un claro penal que el juez no cobró, determinante, ¿ah? Nos pasaron la mano los malos arbitrajes acá en el estadio Joaquín Muñoz García. ¿Ah? Razón tenía por ahí el técnico de Deportes Santa Cruz con los arbitrajes. Dudoso, ¿qué quiere que le diga? Ahí nuevamente el cuadro Santa Cruz insiste, abajo, cabezazo, abajo estaba Molly para evitar la caída. Una vez más del cuadro de Deportes. Esta fue clara prácticamente, arriba, sobre el travesaño, aquel cabezazo de Allende, finalmente que se va. La gran oportunidad del cuadro de Deportes Santa Cruz. Insiste el conjunto santacruzano, viene usted, las veces y las cantidades que se hizo de la pelota. Ahí está nuevamente, ahí estaba Molo otra vez, recibiendo aquel disparo a las manos sencillitas. Se fue yendo la tarde, se fue poniendo oscura la cosa, Deportes Santa Cruz fue perdiendo el terreno, el cuadro valdiviano comenzó a llegar. Y obviamente esto ponía nervioso a la gente, porque cada vez que comenzaba a llegar el cuadro valdiviano lo hacía con posibilidades y con espacio. Ahí estaba la gran tapada de Palma en este segundo tiempo. Gran disparo de Guajardo y Palma que responde en muy buena actuación del portero del cuadro de Deportes Santa Cruz. Insiste, aquí viene, ahí está Palma, el gran tapadón. Nuevamente el portero del cuadro de Deportes Santa Cruz. Insiste el conjunto santacruzano, ahora la pelota va al área, arriba saltan varios hombres, estaba el mexicano que había ingresado en el segundo tiempo y finalmente se lo pierde también. Un cuadro santacruzano que se fue desgastando, que fue buscando las posibilidades, que se fue equivocando. Esto aprovecha el cuadro valdiviano, un contragolpe por el sector centro de la cancha, finalmente pierde la pelota un hombre, la pelota se va sobre el sector izquierdo. Aparece por allá con un gran remate Jonathan Guajardo, que también había ingresado tras una mala salida de Deportes Santa Cruz. Pino me parece que ahí que se equivoca. Estaba el otro Guajardo, José. Ahí estaba, mala salida. Y finalmente no pudieron el cuadro de Deportes Santa Cruz. Me queda ahí, me parece que estaba más pinto el hombre que falla finalmente. El remate también de Guajardo, que no habían ingresado. Cuando quedaba, restaba poco, 4 minutos al término del partido, Valdivia anota el gol que a la postre podría significarle el título para el cuadro valdiviano. Una noche que se apaga, obviamente, el árbitro que obviamente que deja seguir el partido. Ahí está, absolutamente a oscura. Aquí viene consulta, no sé a quién le consulta, decide seguir jugando bajo la oscuridad. A mí no me parece correcto aquello para equipos que son para la segunda profesional. Equipos que van para la profesional, me parece que, imagínense usted, a la oscuridad. Aquí se ve con el color de la, prácticamente de la cámara nomás, pero no es correcto aquello, aunque se jueguen 10, 15 segundos, lo que sea. Si Santa Cruz hace el gol, se armaría una tremenda polémica. Finalmente el cuadro santacruzano busca ahí en la oscuridad. La noche ya llegaba para el cuadro de Santa Cruz. Tras un saque, el juez de la contienda termina el partido, obviamente, y Valdivia se lleva los 3 puntos al calle-calle para definir la próxima semana. Lágrimas entre la gente de Deportes Santa Cruz, Palma que cae, jugadores que también, obviamente, lloran aquella situación. Ahí está, basta verlo en las imágenes. El público también sale desconsolado del estadio en una derrota, a mí me parece inmerecida. Pero los goles se hacen y no se merecen, y el cuadro valdiviano aprovechó los errores de Deportes Santa Cruz para anotar la única cifra del partido. Como dices tú, este era el partido que definía todo. Lamentablemente no se pudo, creo. Mis compañeros dejaron todo en la cancha. Agradecerle por la entrega a la gente que nos acompañó, pero estamos súper golpeados por lo que pasó. Tratamos de dar vuelta a la página, pero va a ser difícil, así que por lo que no estábamos jugando. Así que bueno, seguir, el fútbol sigue. Que ahora preparar el partido para Trasandino y terminar el campeonato de la mejor manera.
Normalmente los planteles se arman para lograr un objetivo. El objetivo primero era clasificar la liguilla, luego conseguir el ascenso. Pero este año se formó un equipo en poco tiempo y se llegó, pero muy arriba, yo creo, ¿no? Sí, bueno, por el camino tú vas viendo el equipo que se fue formando y se vio que era un equipo para lograr cosas importantes. Tenemos grandes jugadores, personas, grandísimas personas. Y con el tiempo nos pusimos la meta de ascender a primera vez, que creíamos que lo podíamos lograr. Siempre tuvimos la fe y el juego para poder lograrlo. Y bueno, esto es fútbol, a veces el que juega mejor no consigue el objetivo, pero hay que seguir trabajando, esto sigue y la institución va a tener, bueno, el próximo año puede que se logre el objetivo. Y nosotros tenemos que ver qué va a pasar más adelante, así que a seguir trabajando nada más. ¿Tú tienes que volver a San Felipe? Sí, tengo que volver allá, pero tú sabes que en el fútbol no hay nada dicho, así que hay que trabajar nomás solamente. Nada, no nos salió el gol y nos vamos muy tristes por la derrota. ¿Tú crees que por dónde pasó la derrota hoy día? No sé, creo que la ambición de poder quedarnos con los tres puntos, de poder marcar, dejamos espacio, que también el rival supo aprovecharlo. Yo creo que el mejor rival que hemos tenido, juegan de igual a igual, desde la primera rueda que ha sido el único rival que no hemos topado que juega. Así que yo creo que ellos también son un justo ganador de llevarse los tres puntos. Nada, la intención de nosotros siempre fue clasificar a la liguilla, lo hicimos y ahora que estábamos dentro de ella tratamos de pelearlo a muerte y nos queríamos ir los dos nuevamente con un ascenso, era lo que siempre hablábamos y nada, no se pudo y vamos a tratar de ir a sumar a los Andes, aunque ya está prácticamente todo dicho, pero nosotros vamos a tratar de entregarnos por completo. Exactamente, el campeonato no termina, el campeonato termina la próxima semana en Los Andes para Deportes Santa Cruz. Yo estoy seguro que la hinchada va a llegar allá. ¿Qué le podemos decir a esa hinchada? Que nos sigan apoyando, que siga reflejado, que somos, aunque sea el primer, o sea, el equipo más pequeño de la división, pero somos el que tenemos más gente. Se vio reflejado desde el partido número uno que jugaron acá de local hasta ahora. Es impresionante el público que llevamos nosotros y nada, darle las gracias y que si pueden viajar, que viajen, porque nosotros vamos a tratar de darlo todo. No, lamentablemente perdimos el campeonato acá. Este nos duele mucho, en lo personal me duele, creo que aún más. No se pudo, ¿no? Creo que lo dimos todo, dejamos todo en la cancha. Hasta lo que no teníamos, dimos. Agradecerle a la gente que vino y que siempre nos apoyó. Sobre todo a usted, que siempre confió en mí. Y me siento en deuda porque no pudimos lograr el objetivo, que era ascender y salir campeones. Que este club se lo merece, que hemos sufrido harto, partimos de poco, pero de a poco hemos ido siendo un club más sólido. Felicidades a mis compañeros por todo lo que dieron. No solo en este partido, sino que en todo el campeonato. Creo que ha sido uno de los mejores equipos que he estado, por la calidad de personas y por la calidad de jugar que me ha tocado encontrar acá. Así que nada. Sé que el fútbol tiene revancha y ojalá sea más pronto que lejana la revancha. Obviamente triste por la derrota. Creo que fuimos superiores al rival en tanto posición de balón y en llegada. Creo que no supimos aprovechar la llegada como en el partido pasado, pero así es el fútbol. Por eso está lindo este deporte y a dar vuelta a la página y pensar en Trasandino y en el otro campeonato. Tu análisis personal,
hagamos de cuenta que el campeonato se cierra hoy día. Tu análisis personal con este debut, ¿te sentiste muy contento? Sí, obviamente contento por haber debutado en este club. Creo que hay jugadores de, casi siempre lo dije desde que llegué, jugadores de mucha calidad. Y lo mejor que me sentía respaldado con ellos. Siempre me daban la confianza, me apoyaban en todo y nada que decir de ellos. Un grupo muy, muy bueno, muy excelente me tocó, gracias a Dios. Para lo que viene, Marcelo, ¿sabes algo? ¿Tu futuro? La verdad no sé, pero creo que todavía sigo acá en Santa Cruz. Creo que mi pase es de Santa Cruz y voy a seguir jugando acá. La tristeza que nos embarga es demasiado, una amargura tremenda de ver el esfuerzo nosotros, bueno, en el día a día, ver a todos estos muchachos que muchos tienen gran proyección en el fútbol, entrenar día a día, recorrer el país, digamos, yendo y jugando bien, buscando que la gente nos acompañara, toda esa gente que fue con nosotros a los partidos, se fue ilusionando con nosotros también. Entonces cuesta de repente tener un análisis más o menos acabado de lo que uno pretendía y no tener ese logro. Uno ve un club que se está formando de excelente manera en cuanto a su estructura. Y claro, uno siempre ve que todos los esfuerzos, tanto dirigenciales, tanto de los jugadores, de la gente que nos acompañó en estos partidos, ustedes mismos que nos acompañaban a todos los partidos, uno ve, quiere que todos esos esfuerzos sean coronados con el logro, con el éxito, y lamentablemente nos quedamos en algo que es más duro todavía, de perderlo en casa, porque no solamente se perdió hoy día, sino que los partidos que a última hora nos hicieron los goles contra San Antonio y contra La Pintana. Entonces eso es lo que realmente duele, y duele mucho. Ver la reacción de los jugadores es muy fuerte. Son chicos jóvenes que tenían, como todos, una gran ilusión de poder ser parte de la historia del club, de ser el campeones. Y bueno, todo lamentablemente nos deja... Nos quedamos sin nada y bueno, con una tremenda amargura, y no haberle dado a la gente que siempre estuvo con nosotros la alegría de poder subir y ganar el campeonato. Don Gustavo, ¿contrato hasta cuándo tiene usted? No, yo termino ahora con el próximo partido. Ahí ya termina finiquita con mi relación, exacto. ¿Tiene ganas de quedarse? A mí, estoy encantadísimo acá, la verdad. No, muy, muy... contento, calidad de vida, digamos, el club, la gente. Por eso duele más, porque de repente a veces uno no está muy cómodo, y cómodo en el buen sentido, uh-huh. Y ya termina un contrato y uno se va nomás. Pero la verdad que me he sentido muy identificado. De hecho, aquí normalmente después de los partidos me quedo acá en Santa Cruz los fines de semana, porque me gusta estar acá. Pero bueno, eso es un tema que tienen que decidirlo los dirigentes, en algún momento se tendrá que conversar, pero de todas maneras estos 5 meses que he estado acá para mí han sido, la verdad que lo he disfrutado mucho. Los hinchas, ¿qué tendríamos que hacer para que se quede don Gustavo Huerta? No, los hinchas no, yo estoy muy apenado, digo, por los jugadores, por la misma hinchada, veo el sacrificio de la gente que nos acompañó a tantas partes, masivamente, aquí en el estadio lo mismo, todo el apoyo que tuvimos, fue emocionante aquí a la salida de los jugadores, como los aplaudían, y eso obviamente que es muy fuerte, muy doloroso. Entonces yo solamente doy gracias digo a Dios por permitirme estar en... no sé si le pongo mucho, pero para mí estar en un paraíso como el que me ha tocado estar aquí, en todo aspecto. Así que eso, si se da la posibilidad de seguir, yo encantado.